Profe, Sí. yo ya terminé, en realidad fue cortito, lo hice cortito y conciso porque igual la imagen que elegí no tenía mucho como para describir. Dale. Bueno, ahora lo compartimos. Ahora lo compartimos. Perdona, te tapé, justo seguías hablando. No, que decía que creo yo que no tengo más que describir que eso. Está bien, no hay problema, ahora lo vemos. Es para ir practicando y hacer ejercicio de descripción. Ahí Nicolás, otro de los ejemplos que tuve, me describió cómo fue que yo les dije, otra alternativa era si ustedes asistían a un evento el fin de semana, ya sea personal o si se comían un asado en familia y querían hacer contar eso con palabras. Nicolás me hizo una nota sobre eso, que está muy bien, y utilizó la descripción. Así que ahora vamos a compartir. Bueno, les decía, tanto para Paula como para Natalia, que querían los ejemplos, les envié los que eran ejemplos de diario, que tuve que buscar los diarios y sacarle la foto de nuevo porque las había eliminado. Y ahora voy a compartir pantalla antes de que veamos lo que escribieron en la clase de hoy. Ahí se ve lo que estoy compartiendo, sí. Bueno, esta es la nota que una de las notas que vimos la semana pasada, para quienes no estuvieron. Es una nota que trata de una manera, acá lo que hace que sea nota color es el enfoque, no tanto el tono. La Copa Davis. El equipo argentino homenajeó a Diego Maradona. Previo al inicio de la serie mundial ante Belarús, el ex capitán de la selección argentina recibió un sentido homenaje. Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre del año pasado a los 60 años, recibió un homenaje del equipo de la Davis, y ahí cuentan lo que hicieron, una camiseta. Es decir, la nota central de ese día fue que Argentina superó a Belarús por la Copa Davis, ¿no? Que superó la serie. Pero esta es una nota desde otro lado, de algo que pasó, que tiene que ver, que pasó en ese contexto, pero va por otro lado. Entonces, lo que hace que esto sea una nota color es el enfoque. Cambia el enfoque y es una nota que acompaña a la nota principal. A veces lo que yo les comentaba a los compañeros en la clase pasada, cuesta identificar si es nota color o no, porque es un formato muy de lo que era el diario. Y hoy se sigue usando este tipo de texto, pero se presenta de manera distinta. En el diario era la nota central y en un recorte un poco más apartado o en la otra página, esta otra nota que abordaba otra cuestión que había sucedido en ese mismo episodio. Y acá tenemos otra nota color, esta es nueva, no la vimos la semana pasada. La semana pasada habíamos visto una de Riquelme que mostraba cómo los hinchas se habían acercado a la concentración de Boca para aclamar por la salida de Román. Acá viajaron 570 kilómetros para pedirle al muñeco que no se vaya. Y desarrolla la excursión que se hicieron los muchachos estos para pedirle a Gallardo que no se vaya. No es una nota central, es una nota que tiene que ver con River, con el mundo River, que tiene que ver con el mundo del fútbol de primera, pero no es una nota central y a lo que apela es a mostrar a los hinchas con Gallardo, a hablar de peregrinación,
¿no? Incertidumbre. La crónica. ¿Cómo? ¿Cómo, Adrián? Bueno, incertidumbre, ansiedad, desesperación, rezos, súplicas, sacrificios. Está apelando a millones de adjetivos. Está viendo a qué adjetivo más puede encontrar para especificar esta sensación, digamos, que es lo que tienen los hinchas de River esperando que Gallardo no se vaya. Esta es más desde el tono, desde cómo está escrita y desde que no es una nota central. La de la Copa Davis es súper desde el enfoque, un ejemplo de nota color, porque está enfocando desde otro lado una nota central. Esas dos son ejemplos de nota color. Y después, esto es una nota histórica que habla de las mujeres en las barricadas de 1871. ¿Qué es lo que está haciendo esta nota? Está hablando de la Revolución Francesa, pero desde una perspectiva de género. Ciudadanas todas resueltas, todas unidas a la puerta de París, en las barricadas, en los barrios, en todas partes. Una nota que busca la emotividad de la movilización femenina en el contexto de la guerra de la Revolución Francesa, que ya lo sabemos, es importante. La imagen que ilustra a las mujeres tomando las armas en una barricada. Bueno, acá lo asocia a un hito del movimiento feminista. Pero a lo que vamos es que la nota central en cuanto a una nota histórica sería la Revolución Francesa, o tomada desde cualquier punto. Acá lo que está hablando es de las mujeres en las barricadas. Se pone una nota emotiva. Entonces, Fina también, como ejemplo de nota color. Espero que vayamos aclarando de a poquito un poco más. Matías, ahí está, te reté. Bueno, vamos a compartir lo que escribieron, así vemos cómo estuvo ese ejercicio de descripción. Previamente les quería decir a las personas que van a realizar la pasantía que si necesitan preguntarme algo antes de entregar algún trabajo, no sé, hablarán con Diego, con Tucci, no sé con quién hablarán por el tema de cómo es el laburo, pero en el momento que se estén desempeñando en esa pasantía y tengan que hacer alguna nota o algo, cuentan con mi apoyo por si necesitan o quieren hacerme alguna pregunta o lo que sea. Así que eso ténganlo en cuenta. Gracias, profe. Sí, no, perfecto. No sé, a modo de ayuda quizás para tener alguna opinión, alguna mirada antes de enviar sus trabajos. Bueno, ¿quién quiere compartir lo que escribió? Empiece yo, profe. Dale, Marcelo. Se terminó la guerra. Quedaron autos quemados, una ciudad de Berlín devastada por los bombardeos de la Unión Soviética. Se terminaron con la tortura de la gente judía. ¿Cómo se levantará aquella Alemania que un día Adolf Hitler ha soñado? Pero más ahora que tienen que empezar de cero y arrepentirse de aquella tortura hacia la raza judía y etnia. Bien, bien, ahí hiciste una descripción bien, digamos, como hasta con una súper subjetividad de lo que pasó, de hasta incluso de cómo viene la situación, no tanto, sí hablas de la imagen, porque hablas de cómo está, ¿no? De cómo ha quedado devastada la ciudad, y ya te metes a describir el contexto, que está bien, porque es el contexto que nos refiere la imagen esa. Así que, bien, buen laburo. Javi, ¿qué escribiste? Bueno, yo, más sencillo lo mío. Dice la foto
Del campo. Puse la foto del casco de la estancia, nos transporta a un día despejado y vemos al ganado pastoreando disperso y relajado, mientras el canto de los pájaros nos da una música de fondo característica de nuestras pampas. Por detrás de la arboleda central observamos el molino apuntando al cielo y un primer tramo de tierra que se ve desgastada, se ve amarronada y ya sin fuerzas después de la cosecha. Al final, y recostado sobre el horizonte, la llanura verde nos llena de esperanza de prosperidad. Más simple, dijo, ¿no? Bien. ¿Gustó? Buenísimo, bien. Ahí haces, incluso lo tuyo hace más descripción de la imagen en sí que lo que aportó Marcelo, que desde la imagen da el contexto histórico. Es un ejercicio muy simple, pero a veces cuando tenemos que describir nos cuesta o creemos que ya no hay más nada en la imagen, y si seguimos pensando en qué le podemos agregar, le vamos a sacar más jugo, y bueno, es cuando tengamos que escribir algún texto periodístico vamos a tener más herramientas y vamos a estar más acostumbrados. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. Yo hice la imagen de Kempes y puse Mario Alberto Kempes corre mientras grita su gol felizmente abriendo sus brazos frente a Holanda, en un estadio repleto de hinchas eufóricos flameando sus banderas, mientras que los jugadores holandeses con cara de resignación por el gol argentino. Eso puse. Bien, está bien. Los adjetivos, la resignación, ahí está toda la subjetividad que le podemos poner nosotros, ¿no? Que intuimos que están resignados porque acaban de recibir el gol. Bien. ¿Quién sigue? Vamos a leer todos hoy, creo que no, nos va a dar el tiempo, así que... Voy. Dale. Perdón. Las calles de Berlín, devastada por la Segunda Guerra Mundial, nos introduce en un mundo lúgubre y angustiante. Vemos las fachadas de las estructuras edilicias con vidrios destrozados y manchas negras por los bombardeos, o los vehículos quemados y averiados tanto del partido nazi como de cualquier habitante del lugar. Resulta difícil pensar en la naturalidad con que la comunidad intentaba continuar con sus vidas recientemente desmoronadas, pero a pesar del desastre y la desolación, un hombre en bicicleta y su hijo esquivan los escombros sin mirar a su alrededor y ciertamente sin mirar atrás. Buenísimo. Eso es lo que se llama darle conclusión a un texto. Describís todo lo que pasó, el caos, qué sé yo, como la esperanza de ese pasto verde en la foto de Javier, estos hombres que vienen en bici, y ahí cierra la idea del texto. Bien. Adrián. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Bueno, yo veo la foto 4. O sea, lo de la guerra. Bien. Yo puse, veo un holocausto total, una ruina total. Se remonta a la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis con bombas destruyeron todo lo que se le cruzara a su alrededor, dejando en ruinas edificios, miles de personas muertas, carbonizadas, a causa de la llama, producto de los estallidos. Los jóvenes tuvieron que huir de ese lugar a causa de que eran perseguidos para ser asesinados. O sea, bastante dramático, ¿no? Bien. Bueno, la foto igualmente es Múnich, es Alemania destruida después de que los nazis caen, para que no nos confundamos la cuestión histórica. Pero bien relatado ahí el drama de la guerra. El hecho de los jóvenes que tenían que huir, ¿no? Esto de estar, nosotros tenemos en la nota color, tenemos que meternos en la problemática que tienen los personajes que están en ese viviendo ese episodio. Así que... Claro, yo me basé, profe, por la foto, que el chico mira como asustado y sale corriendo. Por eso, y el hombre como que lo acompaña, pero está sufriendo. Sí, porque aparte... Berlín quedó destruida cuando termina la guerra. Hay una, a los que les gusta ver Netflix, hay una serie que yo vi el primer capítulo recién que se llama Los Derrotados,
y muestra un poco todo esto de cómo después de la guerra están ahí conviviendo todos los que ganaron, porque son varios aliados los que ganaron, y está destruida la ciudad, así como vemos en la foto. Y ahora cómo llegaron a ser primer mundo en la actualidad, ¿no? Alemania primer mundo. Sí, sí, una potencia económica. Bueno, pasa que ya lo eran también previo a la guerra. Después cometieron con los, sí, los primeros reyes. Sí. Pero nosotros... Pero sí, quedó devastado. Sí, sí. Berlín quedó muy devastada. Después se levantaron igual con la economía cuando empezaron a hacer los escarabajos y todo eso. Sí, la industria. La industria y el plan Marshall, la guita de los norteamericanos. Pero bueno, eso para otra materia. Claro. Pero la próxima Copa del Mundo no es la próxima. La próxima Copa del Mundo. No hay dudas. No nos van a sacar otra final. Y aparte ahora vamos a ganar la de futsal también. Así que pasamos a la final. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hoy me emocioné, profe, lloré, en serio. Yo pude ver los últimos minutos del partido. Bueno, nos faltan Araceli, Nicolás y Matías, que no sé si está viajando. Sí, sí, profe, si quieres yo lo tuve que salir, pero me lo pasé al WhatsApp, así que si quieres se lo leo. Seguro no, mirá que si estás incómodo no hay problema por la actividad. No, lo tengo hecho, así que no hay problema. Bárbaro, el tipo se va en la calle, escribe. Multifacético es esto. Multifacético. Dale. Yo agarré la foto del paisaje, puse. Se puede apreciar el abanico de colores de los colores de aquella hermosa playa de nuestra querida Patagonia. En el hermoso color turquesa al lado se ve como tres pequeñas embarcaciones acarician el agua, cerca del muelle de la playa. Al fondo se ve un cordón de picos montañosos cubiertos por un blanco, como si los hubiesen empolvado con azúcar impalpable, mientras toda la zona se ve abrazada por un maravilloso verde debido al bosque que hay alrededor de todo el lago. Eso solo. Bien, buenísimo. Bueno, y encima se manda un poema, encima de que viene en la calle escribiendo. Bueno, joya, Mati, bien. Joya. Me gustó, y además nos faltaba la escena de la Patagonia. Que todavía sí, no había estar aparecido. Ahí, por Dios. Tenemos era Villatraful, ¿no? Me dio la sensación que era Villatraful. Mirá, yo googleé cuando la busqué los siete lagos, porque en realidad primero quería buscar una imagen... desde arriba, una imagen aérea, y después al final no encontré nada y agarré una de esas, así que es alguno de los siete lagos, no sé. Pero me imagino, yo no conozco, pero debe ser algo hermoso. Yo conozco un poquito, muy poquito, y me dio la sensación de que era así, o Villatraful, que está ahí camino a los siete lagos, o ahí nomás. Qué bueno, sí. Yo tuve la suerte de ir a Ushuaia, eso sí, fui... hace 2 o 3 años. Ah, ahí no conozco. Y es re lindo, pero ya es otra cosa distinto a lo que es esa parte de los lagos, que hay mucho más verde y eso. Así que, pero bueno. Y también es hermosa la pampa, no sé, yo cada vez que voy por la ruta, agarro la ruta 2 y parece que es solo pasto, pero dicen mientras que es el cualquier desierto, cosa que nos aleje de los edificios está bueno. Sí, ¿no? Sí. No le pasó como a mí, profe, que yo le dije la 43 a uno, ¿no? La 43 de La Plata, ¿no? La 43 de Street. ¿La ruta 43? La 43 de la calle en La Plata, profe. Uno una vez le comentando y me dice, ah, ¿estuviste por Nueva York? No, en La Plata. ¿Qué Nueva York? La ciudad de las diagonales. Bueno, vamos Nico y Araceli, así podemos. Bueno, si quieres voy yo. Vamos, Ara, dale. Dale. Yo elegí la imagen del campo. El campo es un lugar para disfrutar, aire libre, animales sueltos, sillas de fondo, una gran arboleada, la naturaleza libre en su máximo esplendor. Un lugar para disfrutar en familia o para obtener paz mental individual, para vacacionar o vivir sin nadie que molestar, sin ruido de automóviles ni industria que contaminen el hermoso cielo del campo, ver el sol brillar por las mañanas y escuchar los gallos cacarear. Poder soltarse uno, poder ser libre. Nada más. Bien, buenísimo. Ahí tenemos otro ejemplo de Araceli
con lo que te inspiró la imagen, no tanto pintar lo que estabas viendo, sino lo que eso te generaba. ¿Y qué es ese campo para vos y qué es lo que podemos hacer? Y está bien porque vos al lector ahí le generás sensaciones también, ¿no? Recordemos siempre la descripción, tratar de contarle al lector eso que nosotros estamos viendo. En este caso también vos haces más eco en lo que se puede hacer o lo que nos da, la página nos brinda ese lugar. También es una descripción. Vamos, Nico, con el que nos queda. Bueno, yo elegí la imagen de Mario Kempes. Bien. Y puse, en la imagen se ve a Mario Kempes festejando el gol de Argentina. Atrás, las tribunas con los hinchas abrazándose. El lamento de los jugadores de Holanda. Las banderas colgadas en las platea. El 10 del pantalón de Mario Kempes y la camiseta que usaba la selección argentina en el Mundial de 1978. Argentina estaba cerca de salir campeón. Bien, pensé que ibas a decir, en el short y la camiseta, pensé que ibas a decir lo ajustada que era en esa camiseta. Ahí un adjetivo, ¿no?, que le podés agregar. Y Argentina estaba a segundos, ahí también le puedes agregar, pero está perfecto. Es descripción pura de la imagen, así como el trabajo que me enviaste. Así que, bien, bien, Nico. Bueno, me encantó el laburo que hicieron todos, espero que les haya resultado interesante, que les haya sido útil. Yo, como siempre digo, los géneros periodísticos que trabajamos tienen características que los definen, pero más en la actualidad, que todas las plataformas están cambiando constantemente. Si uno sigue a Olé, nosotros que en su mayoría somos futboleros, si uno sigue a Olé en Instagram, vemos la forma que escribe, la forma en la que presenta, y son textos muy breves, no responden a una estructura en particular, se combina mucho la opinión con la noticia. Nosotros tratemos de ir de a poquito aprendiendo toda esta base de la noticia, de la crónica, de la nota a color, de hacer una descripción, de ir agarrando todas estas herramientas para después nosotros decidir, de acuerdo al medio en el que estemos, al estilo que vayamos formando, qué es lo que queremos hacer. Pero bueno, bien, me parece que está muy bien, están laburando. Así que nada, no les voy a dejar ninguna actividad para hoy. Los que deben alguna cuestión, si pueden, se ponen al día. Y creo que nada más. Así que los despido ya por hoy, que nos pasamos un poquito de la horita, pero estuvo buena la actividad. Buenísimo, profe. Bueno, chicos. Profe, tengo chicas, una pregunta antes que se vayan, ¿sí?, mis compañeros y que no me maten. Porque estamos a tener exámenes y entrega de trabajos prácticos. ¿Hay examen? ¿Hay fecha? ¿Probable? No, examen no. No, vamos a hacer sí trabajos con nota. Les prometo, mirá, me lo voy a anotar acá, dar fecha de trabajo práctico. Yo tengo dos notas de ustedes de las crónicas que hicieron. Tengo todos los trabajos que vienen haciendo, que si bien yo no los califico, eso va a contar y es muy importante porque ustedes son un grupo que participa un montón, y es lo que a mí me interesa, que hagamos esta actividad que parece muy simple. Para mí es más importante que me escriban 30 líneas en su casa, que es otro tipo de participación. Así que eso es importante a la hora de evaluar. Y seguramente vamos a hacer algunos trabajos con nota, que van a ser lo que venimos trabajando. Tal vez vamos a hacer una nota a color, o tal vez hagamos otra vez el ejercicio ese que hicimos el otro día de escribir una noticia y la crónica referida al mismo tema, o algo...
referido a lo que vayamos a ver. Pasa que después se nos viene, yo quiero dar perfil, entrevista y cultura. Y seguramente lo que va a ser evaluación va a ser sobre estos géneros, estos tres géneros que vimos ahora, la noticia, la crónica o la nota color, porque no les voy a dar un trabajo práctico de algo que, digamos, doy entrevista, bueno, vamos a hacer una entrevista con nota, no vamos a hacer eso, así que por ese tema. Pero les prometo que para la próxima clase yo trato de darles una fecha más concisa de cuándo voy a dar el trabajo con nota. Ok. ¿Sí? Pero no, no va a ser un examen, las notas van a ser de trabajo del estilo de lo que venimos haciendo. Pero no ve bien, profe, entonces a nivel grupo venimos bien por ahora. Para mí sí. Sí, sí, sí. A mí lo que me importa es que dentro de todo participan. Bueno, hoy se me escapó Paula. Ya le voy a decir que me debe una actividad. Pero no, laburan un montón y además, como son pocos, podemos hacer esto de que yo a la mañana, si hago una actividad, no tenemos la posibilidad de que todos compartan lo que hicieron porque somos más. Así que en ese sentido está bueno poder trabajar de esta manera. Así que métanle, trato ahora, vamos a tratar esta semana no dejarles una actividad para hacer, así no se recargan con todas las otras materias, y después ya seguramente la próxima clase algo habrá. Así que bueno, les mando un saludo, chicos. Chao, profe. Nos vemos. Que tengan buena semana. No, profe.